Hola, gracias por estar con nosotros en otro programa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cada semana con lo más importante del sector TIC en el Gobierno del Cambio. Hoy comenzamos viajando a la ciudad de Medellín, donde el ministro Mauricio Lizcano estuvo en Expocomu TV, la Feria de las Telecomunicaciones y la Televisión Cerrada en Colombia, donde se dieron cita empresas de cable operadores, emisoras, canales de televisión y operadores digitales nacionales e internacionales. Ustedes son socios fundamentales del proyecto de conectividad del gobierno de Gustavo Petro y del ministerio. Para nosotros es un orgullo poder tener a nuestro ministro Lizcano aquí en Expocomu TV 2023. Nos trajo muchísimas noticias, nos trajo la posibilidad de tener una interconexión con todo el Pacífico, tanto en Antioquia hasta Tumaco, para poder tener nosotros los pequeños ISPs, cable operadores, televisión comunitaria, televisión por suscripción, internet y poder desarrollarlo donde los grandes no llegan. A nosotros nos interesa mucho hacer fomento, ayudarles a ustedes a que se vuelvan unos grandes empresarios, tanto con recursos para que puedan crecer sus instalaciones, porque nos interesa que ustedes nos ayuden a instalar más usuarios, como también ver cómo les podemos ayudar en temas de pues mejorar su mercadeo, mejorar su contabilidad y a mejorar conectividad. Tenemos la grata visita del ministro Mauricio Lizcano, que sigue trabajando y continuando con esa misión tan importante de conectar a Colombia. Sabemos que somos los actores que tenemos esa comunicación directa en regiones, así que aquí estamos prestos los gremios a trabajar de la mano con el gobierno nacional. Él continúa la misma línea en donde va a haber un gobierno inclusivo con el gobierno del cambio y por supuesto nosotros, los ISP territoriales y pequeños ISP, vamos a ser parte del proceso. Yo necesito de verdad que ustedes me ayuden a creer en este país, yo necesito de verdad que ustedes tengan las ganas de seguir creciendo, de seguir invirtiendo, de seguir conectando hogares, porque solo así, con la ayuda de ustedes, este país va a crecer. Durante la feria hubo capacitaciones para los operadores regionales comunitarios sobre redes de fibra óptica y regulaciones legales para las empresas. Este contacto directo con las regiones continúa en todo el territorio nacional, como en la ciudad de Manizales, donde el ministro hizo presencia, escuchando, proponiendo y, sobre todo, uniendo al país con acciones concretas para el bienestar de toda la ciudadanía. Estamos reunidos con los emprendedores digitales, los empresarios digitales de la región del departamento. Así que vamos a trabajar en encontrar las tres palancas que muevan el ecosistema. Una de ellas puede ser los trazadores, dar mucho más tráfico a las empresas de internet, acompañamiento internacional, formación de talento digital. Súper bien la visita del ministro Mauricio Lizcano, es bien importante porque en la ciudad de Manizales se crea y se consolida un ecosistema digital bien interesante, donde le apostamos siempre a la transformación y la integración digital de las empresas. Igual vamos a trabajar muy fuertemente, como vamos a hacer en todo Colombia, para formar jóvenes populares de estrato 1 y 2 en temas de talento TI a través de impulso del gobierno nacional. Estamos escuchando todas las propuestas que él nos trae y adicional a eso, todas las ayudas también que trae el departamento de Risaralda y de Caldas. A través de él se puede hacer una valoración y pues obtener unos resultados, una pronta solución a ese problema pues, que tenemos en esta zona alta del municipio de Villa María. Hoy anunciamos 50 puntos de conexión para que conectemos a través de antenas de prestación de servicio de celular de los cuatro operadores toda esta región. Dios quiera nunca pase nada, si pase tengamos las capacidades, pero si no pasa igual estas comunicaciones les sirven a todos los ciudadanos. Tener a nuestro ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, en nuestra Universidad de Manizales y en nuestra ciudad es supremamente importante porque, uno, estamos enfocados a las TIC como ciudad. La segunda, nuestra universidad enfoca toda la formación hacia las TIC como una prioridad y estrategia para nuestros estudiantes y futuros profesionales. Entonces, el talento humano es un elemento muy importante para el desarrollo de las industrias TI y Caldas y Manizales tiene eso.
tiene una gran red de universidades, lo cual puede tener una gran fuerza de emprendedores. Lo importante de estos espacios para la universidad y para el departamento es que nos ayuda a saber qué iniciativas se tienen desde el ministerio y desde las diferentes dependencias para el departamento de Caldas. Que estemos avanzando pues en la tecnología para tener como un buen crecimiento y fortalecimiento muy importante dentro de la economía. Vamos a hacer un gran esfuerzo para ayudarle a la región, para que esta región se potencialice a través de las tecnologías, y de verdad los invitamos a que nos volquemos, a que Caldas y Manizales se conviertan en una potencia mundial de las tecnologías. Como vemos, el gobierno del cambio busca que todas las personas manejemos y apropiemos las TIC, que la tecnología sea el eje transversal del desarrollo social y económico del país. Para lograr esta meta, los prestadores regionales del servicio de Internet son muy importantes al garantizar una mayor conectividad. Precisamente estuvimos en Medellín con Eduard Aguirre, quien ha trabajado durante muchos años en la Comuna 13 de Medellín, brindando estas soluciones a sus habitantes. Veamos la primera parte de su historia. Hace 30 años prestamos el servicio de televisión por cable, acá en la Comuna 13 de Medellín, como si se hubiera detenido el tiempo. Las mismas antenas que hace 30 años están funcionando al día de hoy, todavía lo siguen haciendo. Hoy en día, pues con las nuevas tecnologías, esto ya casi no se ve, pero acá conservamos todavía, se puede decir, es un patrimonio histórico acá de la comuna. La verdad que ha sido un salto de calidad para la antena, poder tener ese valor agregado también, de aparte de la televisión, poder prestar el servicio de internet, ya que eso era una necesidad muy grande para la comunidad, tanto para los niños que están estudiando como las personas hoy en día, que dio la pandemia, ya muchas trabajan desde casa. Es una satisfacción muy grande que desde acá mismo, desde el barrio, desde la comuna, prestemos esos tipos de servicios tan esenciales para la gente. Esto anteriormente era solo monte. Entonces, con el pasar de los años, pues, todo esto se fue construyendo. Acá por todos estos callejones prestamos el servicio de internet y televisión. Se hace por medio de una tecnología que se llama GPON, que se basa sobre fibra óptica, con los cuales hacemos conexiones en los postes y de ahí se extiende hacia la vivienda que se requiere el servicio. Puede ser un poco complejo, se ha extendido muchas redes para poder cubrir toda la zona y llegar donde no ha llegado otros operadores y brindar un soporte a la comunidad. No, además que a toda la gente le gusta mucho el servicio, es por calidad y precio. Como son personas de bajo recurso, extracto 1, 2, entonces para esas comunidades es un servicio de muy fácil acceso por su bajo costo y su muy buena calidad. Yo empecé a laborar acá en la antena a finales del 2011, ¿cierto? Yo apoyaba pues como en los temas en la oficina, apoyaba también como en el tema de redes, cobranzas, entonces en ese conocimiento del día a día, de andar todas las zonas, de conocer la gente, los asociados, los trabajadores, me dio pues la posibilidad de ser el representante legal de la asociación. En el momento que uno les conecta a la televisión y que vean muñequitos, ver esa alegría de los niños, o cuando ya tienen el internet con su celular, poder estudiar, poder consultar, poder conectarse con el mundo, es una satisfacción muy, muy bonita. Yo me acuerdo desde pequeñito que uno veía pues cuando conectaban los servicios, por acá no entraban ni los canales nacionales, por antena aérea, por acá no entraba absolutamente nada. Eduard se ha convertido en un símbolo en su vecindario y con el tiempo ha logrado mejorar la oferta de servicios. Estas comunidades organizadas, que son el último tramo de la conexión a internet en las zonas más apartadas, son socios esenciales del proyecto de conectividad que impulsa el ministro Mauricio Lizcano, quien nos envió el siguiente mensaje a propósito del Día Mundial de Internet y de la Sociedad de la Información, que se celebra el 17 de mayo. El internet es la comunicación con el mundo. Es una herramienta muy importante para poderse uno capacitar y para poder manejar las cosas. Me parece tan avanzado el internet que hasta podemos ver la Tierra desde
desde el espacio exterior. Es una herramienta completa en el ser humano y es importante que todos en esta vida tengamos un conocimiento del Internet. La celebración del Día Mundial del Internet desde hace 18 años ha marcado la historia del mundo. Como ciudadanos, la vida nos ha cambiado en cuestión de segundos con un clic. Como sociedad, el uso del Internet nos lleva a permanecer conectados para alcanzar el mundo. Como ministerio, hablamos de tecnologías para el cambio. Internet realmente hace tiempo yo lo conocía, pero de lejito, sin tocarlo. Yo era una de las que le tenía miedo porque de pronto o metía el dedo mal, o quién sabe para dónde me iría, o se dañaba o alguna cosa, y eso era un terror, era terror. Pero ya no, ya ahora el computador me tiene miedo a mí. Lo primero que yo aprendí fue lo de el correo, mandar los correos. Que eso fue fundamental porque siempre me mandaban correos y no sabía cómo responderlos. Hacemos también por el Google Meet, hacemos videollamada por ese lado, no videollamada, sino la reunión por Google Meet. Mi proyecto inmediato es aprender a realizar los negocios en línea. Para mí el Internet es uno de los avances más grandes de este siglo. Ha representado en mi vida el poder avanzar en la comunicación con mis seres queridos y con mi forma de trabajar en comunidad. Maravilloso. Eso es un regalo de Dios. Internet ha transformado nuestras vidas de manera permanente y para asegurar que sea un derecho fundamental que cambie la vida de los más necesitados, los pequeños prestadores de servicio y los operadores locales de cable son fundamentales. Así como la parabólica de El Salado en Medellín, que en cabeza de Eduard Aguirre, cuentan también con Visión 13 TV, un canal de televisión comunitaria. Veamos la segunda parte de esta historia. A la gente le gusta mucho el servicio, es por calidad y precio. Entonces, para esas comunidades es un servicio de muy fácil acceso por su bajo costo y su muy buena calidad. En el momento que uno les conecta la televisión y que vean muñequitos, ver esa alegría de los niños, o cuando ya tienen el internet con su celular, poder estudiar, poder consultar, poder conectarse con el mundo, es una satisfacción muy, muy bonita. Yo me acuerdo desde pequeñito que uno veía, pues, cuando conectaban los servicios, por acá no entraban ni los canales nacionales, por antena aérea, por acá no entraba absolutamente nada. Entonces recuerdo mucho cuando se inició el sistema, que se inició con los famosos canales peruanos, bolivianos, brasileros, que en esas épocas les llamaban las perubólicas. Entonces era, pues, mucha satisfacción, mucha alegría ver, pues, la televisión, los canales, porque por acá no se veía absolutamente nada. Dentro de nuestra parrilla de canales tenemos el canal 10, que es el canal comunitario, ¿cierto? Se llama Visión 13 TV. Desde ese canal le tenemos las puertas abiertas a las diferentes organizaciones de acá de la comuna. Visión 13 TV, que como eslogan tenemos, es una mirada desde tu comuna. Lo que hacemos es coproducción con diferentes personas de aquí de la comuna y de otras partes para darle voz a los que no tienen voz. Es esa comunidad que por años se vio marginada, pero que nosotros no nos podemos quedar ahí como canales comunitarios, sino que nosotros tenemos es que seguir adelante. Una palabra muy bonita que se llama resiliencia, con la cual hemos trabajado hace más de 20 años. Como canal comunitario tenemos esa responsabilidad de informar, de comunicar, pero de también tener esos lazos con la comunidad, que ya no sea más victimizada, sino que mostremos propuestas que realmente puedan generar movilización y participación ciudadana. ¿Estás viendo Visión 13 TV? Muy importante que hayan más, porque somos sistemas que somos muy cercanos a la comunidad, somos de la comunidad. Es una atención más humana, entonces me parece que es un factor primordial. No es desde una computadora, una máquina, entonces me parece que necesitamos más servicios de este tipo en los barrios, en las comunas y en las zonas más apartadas. Digamos, ya los muchachos me lo organizaron, ahora sí ya, amor, llegó, papi, el internet. Reza mi corazón, bello papi, Dios te bendiga. No, es con mucho gusto, doña Joana, es con mucho gusto, que tenga un feliz día.
Frente a una situación de riesgo o desastre, Colombia cuenta con un plan de emergencias de comunicaciones, un procedimiento que activa una serie de medidas para garantizar mayor cobertura e información en la zona, ya que las comunicaciones son una herramienta transversal para la efectividad en la gestión del riesgo y en caso de una evacuación. Conozcamos en qué consiste. Se instala una mesa de control con el Ministerio TIC y los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles para monitorear el estado del servicio y las fallas, ejecutar una pronta recuperación y una mayor disponibilidad en la región de alerta. Con los proveedores de servicios móviles y satelitales se hace un trabajo coordinado para ampliar la cobertura mediante ajustes en el aumento de la potencia y el ángulo de inclinación de las antenas de las radios bases, incrementar la eficiencia de los servicios de alerta temprana vía mensajes de texto y buscar la posibilidad de brindar conectividad con soluciones satelitales. Así se mejora la divulgación y se facilita la localización y búsqueda de sobrevivientes. Se informa a las emisoras comerciales, comunitarias y de interés público la activación del plan de emergencia para que pongan a disposición de las autoridades el uso gratuito y oportuno de sus espacios radiales. De esta manera se transmiten los mensajes de alerta y todos los que necesite la Unidad Nacional para la Gestión de Desastres en materia de prevención, atención y recuperación de las regiones impactadas. Se hace un análisis de cobertura a las emisoras ubicadas en los lugares cercanos a los puntos de alto riesgo con el fin de revisar la posibilidad de ampliar su cobertura para que la información llegue rápidamente a los habitantes que viven cerca. Se informa al operador postal oficial para que enfoque sus servicios en la recepción, transporte de ayudas y todo lo que pueda realizar para apoyar los procesos de respuesta dispuestos por las entidades encargadas. Y por último, se autoriza a las IPS privadas para que se integren de manera temporal a las redes de comunicaciones de las Secretarías de Salud de los departamentos donde se encuentran los municipios priorizados en la alerta y usen las mismas frecuencias con el fin de acelerar la atención de hospitales, ambulancias y personal médico. Estas acciones garantizan que las autoridades tengan un contacto oportuno con la ciudadanía y se brinda una respuesta inmediata a las comunidades afectadas por una eventual situación de emergencia y desastre. Con el Plan Nacional de Comunicaciones en Emergencia, todos los sistemas de telecomunicaciones entran a disposición de las autoridades para alertar o atender cualquier situación de desastre de manera inmediata en las regiones. Este contacto directo con los territorios es el día a día de Mónica Hernández, una líder del sector educativo que implementa la integración de herramientas y plataformas digitales en los colegios de zonas rurales y poblaciones étnicas. Y esta es su historia con las TIC. Mi historia con las TIC comienza cuando me doy cuenta que realmente la tecnología no solamente son los dispositivos o los cacharros, sino cuando la tecnología realmente es una forma de pensar y la necesitas para empezar a transformar y cambiar tu entorno, tu día a día, y se va volviendo parte de la realidad y el contexto. Soy maestra y estudié matemáticas. Considero que es súper importante motivar a mis estudiantes y transformar en el aula de alguna forma, y descubrí que la tecnología me daba herramientas, me posibilitaba hacer otras interacciones en el aula. Empecé a ser más consciente de la importancia como docentes de aprender. Llego a este espacio y nace una unidad que la llamamos la Unidad de Educación Rural, donde llegamos a colegios en todo el territorio del país, sobre todo a las zonas más alejadas, donde nos preocupamos por no solamente dotar de dispositivos tecnológicos los colegios, sino cómo les enseñamos a esos maestros y a esos chicos a usar esos dispositivos. Tenemos entonces más de 150 aulas en la selva de Colombia, en el Amazonas, en la Guajira, y entendimos que en educación en tecnología no existen fronteras, ¿no? La primera aula la instalamos en el 2017 en el Amazonas. Estamos en Cumaribo, estamos en el Tolima, estamos en la costa, pues hemos llegado a Providencia. Nuestro foco es el sector rural. Queremos llegar a donde no llega absolutamente nada. Las aulas yo las resumo en tres elementos fundamentales: energía, tecnología y autosostenibilidad. Creo que los docentes y los maestros tenemos un rol vital que debemos resaltarlo, y que somos nosotros mismos los que debemos contar esas historias para que se enteren muchos y se animen otros a sumarse a estas acciones de innovación y de uso de herramientas tecnológicas. A continuación, los invitamos a ver más acciones concretas del Gobierno del Cambio en su misión de facilitarle la vida a las personas por medio del uso de la tecnología.
aquí sobre la mesa le ponemos nuestro compromiso, nuestro cariño, unos sistemas informativos robustos que seguramente van a apoyar bastante sus estrategias como ministro. En materia de contenidos, pues tuvimos 3 nominaciones a Mira Catalina, siempre hemos estado allí, nunca hemos podido acceder a uno de esos premios, pero nosotros hemos estado enormemente interesados en generar unas producciones importantísimas que nos permita realmente acceder a no solamente a los Mira Catalina, sino también a otros premios internacionales. Como el país sabe, para el presidente Gustavo Petro y para nosotros, las regiones son fundamentales. Hemos acordado trabajar en 3 frentes. El primero, hacer producciones de talla mundial, contenidos donde el gobierno les va a ayudar, bien sea que hagamos una toda en conjunto o la dividamos por regiones. Un segundo elemento, el ministerio les va a ayudar con transformación digital, que es un elemento clave del ecosistema de innovación que va a promover el ministerio. Y un tercer elemento, la posibilidad de crear una OTT pública, para que los colombianos sepan, es una plataforma donde se pueden, a través del internet y de las redes, presentar contenidos. Pero la idea es construir una gran OTT pública gratuita para todos los colombianos y así poder competir con otras OTTs privadas que hoy conocen en el mundo. Gracias a los directores por ese compromiso y vamos a trabajar todos juntos. En la historia y gracias a una alianza entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Canal TRO, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, Observacom y el Grupo de Investigación de la Universidad Carlos III de Madrid, se desarrollará en Colombia el Seminario Internacional Mercado y Regulación Audiovisual. Este 24 y 25 de mayo, Bucaramanga será el punto de encuentro de experiencias sobre las tendencias y desafíos de los servicios audiovisuales de Internet con expertos de Europa y América Latina. Este evento estará abierto al público y se desarrollará en el Centro de Eventos y Convenciones Neomundo. Para participar, deberá realizar la inscripción en www.promocionaudiovisual.co. El Ministerio otorgó la 5ª licencia de servicio de radiodifusión de interés público de atención y prevención de desastres, que permitirá que los habitantes del municipio de Herbeo accedan a información oportuna en caso de una eventual emergencia por el volcán Nevado del Ruiz. La emisora funcionará en frecuencia modulada FM y su programación será responsabilidad de las autoridades del municipio. Con esta, ya son 5 las emisoras en el departamento del Tolima con esta licencia, que estará autorizada mientras se mantenga la declaratoria de calamidad o desastre. En el Día Mundial de Internet, todos los actos se celebran en línea para llegar a todas partes del mundo, dar a conocer las posibilidades que ofrecen las TIC, disminuyendo sus brechas de acceso y promoviendo su buen uso. De esta manera llegamos al final de este episodio, pero queremos invitarlos para que puedan ingresar a nuestro micrositio www.mintic.gov.co y también para que nos compartan todos sus comentarios por medio de nuestras redes sociales. Soy Lisa Fernanda López y nos vemos a la próxima.